En la nación más, primero fue YPF, ahora es Shell. Aumentan los combustibles, Juan Pablo Zanotto, formalmente Buen Día Nación. Buen Día Nación, bueno, con esta noticia que no es tan buena para los automovilistas. Atención, ya estamos viendo otras petroleras como Shell. En este caso, esta es una estación de servicio que está ubicada en Juan B. Justo y Donato Álvarez, en zona de La Paternal. Allí ya están cambiando los precios de las naftas, que era lo esperable. Siempre arranca YPF, que es la que domina el mercado, con el 51% del mercado, y después sigue el resto de las compañías, que toma una referencia al valor de YPF y aumenta un poco más por lo general, o son un poquito más caras, sí, pero no demasiado para no perder la competitividad, ¿no? Así que así están las cosas. Hay que recordar que desde la medianoche de hoy aumentó YPF sus naftas y tenemos, por supuesto, el detalle. Acá estamos justamente viendo otras imágenes de distintas estaciones de servicio. Se espera que de un momento a otro también se sumen el resto de las compañías, como Action, por ejemplo, también subiendo el precio de los combustibles. Me apunta Pancho que ya subió también hoy Action. Así que ya estamos todos a tiro. Pero vamos a ver cuál es el aumento con el que empezó todo esto a partir de la medianoche. Tiene que ver con el de YPF. Una suba del 6% para la nafta y del 8% para el gasoil, justamente. Esa es mi estación de servicio, YPF. Le mando un gran... Es un playero amacanudísimo. Ah, mira vos. Es Juan B. Justo y Nicaragua. Si viste no que uno se casa con las estaciones de servicio también. ¿No? En general con los comercios, cuando te atienden bien, uno vuelve definitivamente, aunque por ahí te da un precio que digamos, distinto, es así. Son también tiene que ver con los chicos. Con ahí el recorrido que uno realiza habitualmente, bueno, uno elige por dónde cargar. Pero es cierto que uno tiene cierta fidelidad. Bueno, te decía, la nafta aumentó 6% promedio, el gasoil 8% promedio. Esto es el aumento de YPF concretamente, el quinto aumento en lo que va de este año. Y hay que decir que en los últimos 12 meses ya el incremento de la nafta fue del 52% para YPF y del gasoil del 74%. Todo esto en los últimos 12 meses, no en lo que va del año. En los últimos 12 meses. Aquí está el detalle. Déjame preguntarle a Rodrigo Porto para ver cómo se palpita, y mal, cómo se va a palpitar en el surtido. Rodrigo Porto, Buen Día Nación, ¿dónde estás vos? ¿Cómo te va, Luis? Buen día para todo el equipo. Aquí estamos entonces en la esquina de 24 de noviembre e Independencia. Ahí lo estaba adelantando Juan Pablo, ¿no? El aumento ya no es solo en YPF, sino que también, en este caso, en una Shell de aquí de San Cristóbal. Porque se presumía que las estaciones privadas iban a aumentar, por ejemplo, durante la tarde de hoy o mañana, pasado, pero evidentemente se adelantó todo, Luis. Hoy, en esta estación de 24 de noviembre, Independencia, a partir de las 6 de la mañana, vinieron los playeros, se acercaron al panel que está aquí y empezaron con el control remoto a actualizar cada uno de los precios. Mirá, vamos de este lado para que tengan noción de lo que está costando el litro de nafta super, también de la premium, que es la V-Power. En las estaciones YPF, antes hicimos la cobertura, por ejemplo, en la YPF de la avenida Juan B. Justo, ahí estaba el litro de super 145, casi 146 pesos. Mira, obviamente que siempre la Shell es más cara. Ahí tenés el litro de super, 150,60. La Viparo, que es la premium, la nafta sin octanos, 182,90. El diésel común, 168,40. Y el diésel premium, 218,80. Un aumento entonces de promedio, el 6%. Y para llevarlo al llano, ¿no? Para la vida cotidiana de la gente, el llenar, por ejemplo, El tanque de 45 litros, en este caso con Shell, la Super, cuesta más o menos 6.700 pesos. Bien. Ese es el precio para llenar el tanque de nafta con, obviamente, la Super, ¿no? V-Power son más o menos 7.300, 7.400 pesos. Bueno, este es el panorama. Juanpi, repasemos un poco con dato bien finito. Sí, teniendo en cuenta lo que mostraba recién Rodrigo, ¿no? En algunos casos son 4 o 5 pesos de diferencia en la nafta. Lo que llama la atención es en el
diésel común, ¿no? 14 pesos de diferencia respecto de la YPF de esa estación de Shell ubicada allí en la zona de Boedo, en Independencia y 24 de Noviembre. ¿Cómo quedaron los precios de YPF para tener una referencia en la ciudad de Buenos Aires? Nafta Super, 146,50 el litro. Nafta Infinia, 179,40. Diésel común, digamos, 154,40. Y el diésel Infinia, 210,40 pesos. Y fíjate cómo cambió esta relación, ¿no? Que siempre el diésel era más económico. El auto, se decía que estábamos gasoleros porque estábamos ajustando el lápiz. Y ahora fíjate que el gasoil es mucho más caro que la nafta. Bueno, esta leyenda que dice que se espera que las otras petroleras vayan imitando, de hecho lo están haciendo, ya van en efectuando y poniendo a la práctica ya los incrementos en las distintas estaciones, no solo de Capital Federal, sino del resto del país.